Hola, hola, bienvenidos a un nuevo proyecto. Miren, vamos a realizar el día de hoy este hermoso vestido corto, muy sencillo y rápido de realizar, en dos colores. Este caso es fucsia o rosa fuerte y verde agua. Vamos a necesitar un lacito, un trocito de cinta, nuestro hilo de 1 milímetro de grosor en dos colores, un botón y nuestro gancho del número 1. Vamos a dar inicio al tutorial de hoy. Vamos a iniciar con 30 cadenitas. Miren, el gancho es del número 1. Aquí se lee el número 1. Y el hilo es de 1 milímetro de grosor. Vamos a hacer 30 cadenitas. Nos vamos a regresar en la cuarta. Contamos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer el primer punto alto. Allí. Estas tres cadenitas las contamos como punto alto. Llevamos 2. Hacemos 2 puntos altos. En el siguiente, tres, y en el siguiente, cuatro. Vamos a hacer tres puntos altos más las tres cadenitas, nos dan cuatro puntos altos. En la siguiente, vamos a hacer un abanico de o un aumento en la siguiente cadenita, que es esta que viene aquí. Hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo lugar. Tenemos el primer aumento. Vamos a hacer nuevamente cuatro puntos altos en el siguiente. Este que queda como escondidito aquí. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Ay, que se me salió. Luego de esas 4, vamos a hacer un aumento o una abanico aquí en el siguiente. Un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo lugar. Tenemos el segundo aumento. Ahora vamos a hacer 8 puntos altos. Miren, aquí está uno, queda como escondidito, y hacemos el primer punto alto. Vamos a hacer 8. Luego de los 8 puntos altos, vamos a hacer un aumento o un abanico en el siguiente, que es este que viene. Hacemos un punto alto, que se me salió. Un punto alto, una cadenita y un punto alto en el mismo lugar. Luego hacemos 4 puntos altos. Dos, tres, cuatro. En el siguiente hacemos un aumento o un abanico de un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo lugar. Y terminamos con 4 puntos altos. Y se me zafa. Cuatro. Bien, así. Ahora vamos a regresarnos, vamos a trabajar en fila. La segunda fila vamos a girar. Vamos a levantar tres cadenitas, 1, 2 y 3, que representan el primer punto alto.
vamos a hacer un punto alto sobre cada punto. Aquí vamos a tener 5 puntos por el aumento de la fila anterior. Tenemos 4 más 1 del abanico de la fila anterior, tenemos 5. ¿Bien? Ahora vamos a llegar aquí a este espacio donde está el abanico y vamos a hacer un abanico allí. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Vamos a trabajar cómo se presentan los puntos. Ahora vamos a hacer un punto sobre cada punto hasta llegar aquí. En este caso van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y de la fila anterior tenemos el punto alto del abanico y 6. Al llegar aquí al abanico, vamos a hacer un abanico aquí al centro. Hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto. ¿Ve? Ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto hasta llegar aquí, donde vamos a hacer un abanico acá. Van a hacer puntos altos y hacen el siguiente abanico aquí. Y terminan con 5 puntos altos. En esta tercera fila, miren cómo va quedando, vamos a girar nuevamente la labor así. Vamos a levantar 3 cadenitas para el primer punto alto y vamos a hacer punto alto hasta llegar aquí al primer aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es este de la fila anterior. Cuando lleguen acá, vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Tomamos hebra, nos pasamos al siguiente abanico, que es este que está aquí, y hacemos el punto alto aquí. Para unir las mangas. Ahora vamos a hacer un punto alto. Viene acá un punto alto aquí. Un punto alto sobre cada punto hasta llegar aquí. Este es el siguiente abanico. Al llegar aquí al siguiente abanico, miren, viene aquí, este es el centro del abanico. Vamos a hacer un punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3, tomamos hebra, nos pasamos al siguiente abanico y hacemos el punto alto allí para unir la siguiente manga. Ahora vamos a terminar en punto alto. Vamos a hacer 6 puntos altos. Y el último punto alto aquí. Acá se lo pueden ir midiendo a su muñequita. En la parte, si ven que le queda muy pequeñito, aumentan aquí las cadenitas. Ahora, para la siguiente fila, 1, 2, 3, la cuarta fila, giramos. Así. En esta fila vamos a trabajar un punto alto sobre cada punto. Hacemos las 3 cadenitas, 1, 2 y 3 para el primer punto alto y hacemos un punto alto en el siguiente y vamos a trabajar un punto alto sobre cada punto. Lo vamos a hacer aquí.
Llegamos aquí, hacemos un punto alto. Luego vamos a hacer un punto alto en cada cadenita. Tenemos tres cadenitas. Hacemos uno, dos, tres. Vamos, pasamos acá y seguimos con un punto alto sobre cada punto. Cuando lleguen aquí, hacen las tres puntos altos en las tres cadenitas y terminan en punto alto. Al finalizar me va a quedar 34 puntos bajos. En este caso me quedaron 34. Vamos a la fila 5. Vamos a girar. Giramos la prenda así. Y hacemos tres cadenitas para el primer punto alto. Luego un punto alto en el siguiente. Dos. Tres. Vamos a hacer una disminución de punto alto. Tomamos hebra, introducimos el gancho, tomamos hebra, jalamos y dejamos el punto alto ahí a la mitad. Tomo hebra, vamos al siguiente punto, volvemos a hacer otro punto alto a la mitad. Nos van a quedar tres en el gancho. Y allí sacamos, tomamos hebra y cerramos. Tenemos la primera disminución. Luego vamos a hacer punto alto normal. Hacemos 1, 2. Y vamos a hacer otra disminución aquí debajo de la manga. Aquí hacemos otra. Tomamos hebra, introducimos el gancho, sacamos. El punto alto a la mitad no lo vamos a cerrar para hacer la otra disminución, para tomar el otro punto, perdón. Introducimos el gancho, tomamos hebra, halamos. Así nos queda el siguiente punto alto a la mitad. Nos quedan tres en el gancho, tomamos hebra y sacamos. Tenemos dos disminuciones. Hicimos tres puntos altos, una disminución, dos puntos altos y una disminución. Ahora vamos a trabajar puntos altos hasta llegar a esta parte donde vamos a repetir las disminuciones. Vamos a hacer solamente puntos altos. Luego de la disminución, la segunda disminución, hacemos 16 puntos altos. Desde acá, cuenten 16 puntos altos o hasta llegar aquí. Debajo de la siguiente manga vamos a hacer la siguiente disminución de punto alto. Así hacemos dos puntos altos. Uno, dos. Hacemos otra disminución de punto alto. Y terminamos con tres puntos altos. Vamos a hacer dos disminuciones de cada lado. Vamos a hacer cuatro disminuciones en esta fila. Nos van a quedar un total de 30, porque llevamos 34. Haciendo dos disminuciones de cada lado, nos van a quedar 30 puntos. Se lo van midiendo a su muñeca y van revisando si les va quedando bien. Ok, aquí miren cómo vamos así. Ahora para la fila 6 vamos a trabajar en punto bajo. Vamos a regresarnos, giramos así la pieza y hacemos punto bajo comenzando así. Vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto. Solamente así, vamos a hacer punto bajo aquí. Ok, ahora terminan de pu los puntos bajos y cortan hebra aquí, pero no voy a girar, sino que me voy a quedar en este lado y voy a enganchar mi hebra aquí
del color. En este caso voy a cambiarlo a un color verde claro. Vamos a sujetar aquí el verde en el punto aquí, en el puntito aquí de la cadenita. Ok, es que sujeten su hilo acá. Vamos a trabajar en punto alto. Comenzando desde acá, vamos a trabajar 1, 2, 3 para el primer punto alto. Hacemos dos cadenitas y en el mismo lugar vamos a hacer un punto alto. Así. Luego vamos a tomar hebra, saltamos, aquí es que este es uno, aquí es que está escondidito, dos, en el tercero hacemos un punto alto, dos cadenitas y un punto alto en el mismo lugar. Luego vamos a tomar, saltamos dos cadenitas o dos puntos, 1, 2 en el tercero, repetimos un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Así vamos a trabajar toda la fila. Saltamos dos en el tercero, punto alto, dos cadenas y punto alto en el mismo lugar. Vamos a trabajar así hasta llegar al final. Ok, amigas, miren, van a quedar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 V's. Si usted quiere que le quede más ancho el vestidito acá, en esta zona, en vez de, no van a dejar dos espacios, sino que dejan uno solo. Y así le salen más motivos. Ahora, vamos a girar porque vamos a trabajar dos filas así, iniciando del centro la primera V, 1, 2 y 3 para el primer punto alto, dos cadenas de separación y un punto alto en el mismo lugar. Tenemos la primera, pasamos a la segunda que está aquí y hacemos un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Pasamos a la siguiente. Un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Vamos a trabajar hasta acá. Luego nos vamos a regresar para hacer una tercera fila. Ok, miren. Van a hacer tres filas, ida y vuelta con los motivos. Ahora vamos a unir así con un punto deslizado aquí en la tercera cadenita. 1, 2, en la tercera cadenita unimos. Ahora vamos a trabajar en punto alto. Levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto alto. Dentro acá hay dos cadenitas. Vamos a hacer dos puntos altos. 1, 2. Luego viene acá un punto alto que está aquí. En este caso van a ser cuatro puntos altos por cada motivo. Porque tenemos el primer punto alto. Luego tenemos las dos cadenitas. En cada cadenita hacemos dos puntos altos. Uno, dos. Luego viene el siguiente punto alto. Y así vamos a trabajar toda la vuelta. Ahora vamos a trabajar así. Un punto alto sobre cada punto. Uno. Y aquí dos.
Y aquí uno. Así. Al finalizar, en mi caso me quedaron 44 puntos altos. Cerramos aquí en la tercera cadenita con un punto deslizado. Me quedan 44 puntos altos. Ahora vamos a trabajar en vueltas. Estos 44 puntos, hacemos las primeras tres cadenas, representan el primer punto alto, y hacemos un punto alto sobre cada punto. Vamos a trabajar tres filas, tres vueltas de 44. Así, miren, amigas, van a hacer desde la unión 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a ser 6 vueltas de 44 puntos altos. El largo lo voy a dejar hasta aquí. Si usted desea hacerlo un poquito más largo, pero el vestido es corto, es un poco cortito. Ahora, la última vuelta que vamos a hacer de la orilla, vamos a hacer una cadenita y vamos a trabajar en punto bajo. Vamos a hacer todo el orillo en punto bajo sin apretar tanto. Vamos a tejer un poco flojo. Si usted teje apretado, entonces cambia de gancho y coloca un gancho de que sea más gruesecito. Y así le queda la puntada un poco floja. Si no, pueden ir liberando un poco la tensión del hilo de manera de no apretar tanto el punto bajo, pero que no nos quede tan flojo también. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta, ya el remate en punto bajo. Cuando llegan aquí, rematan y cortan. Al llegar acá al final, hacen el punto bajo, acá hacen un deslizado, otro deslizado y cortan hebra. Ahora nos escondemos las hebritas. Vamos a trabajar ahora en la parte de acá, la espalda, para colocar el botón y cuello. Bien, amigas, para comenzar por esta área, voy a sujetar aquí mi hilo. En este caso voy a agarrar nuevamente este color, que es como un fucsia o un rosado fuerte. Y voy a trabajar en punto bajo. Vamos a hacer punto bajo. Hacemos punto bajo. Aquí vienen las tres cadenitas. Hacemos un punto bajo en el centro. Luego un punto bajo aquí, uno aquí en el centro, más o menos aquí, uno aquí. Vamos escondiendo esta hebrita. Vamos a subir en punto bajo hasta llegar aquí. Miren, hicimos todo de punto bajo. Ahora, al llegar aquí a la parte del cuello, vamos a hacer en punto bajo. Hacemos otro punto bajo acá para cruzar. Ahora trabajamos en punto bajo en estas cadenitas que van aquí. Hacemos un punto bajo. Dos. 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer 6 puntos, o al llegar aquí a esta distancia, más o menos acá, donde vamos a saltar un punto. Este no lo hacemos, hago el siguiente. Espero que se vea acá. Este no, este sí. Vamos
vamos a hacer una disminución ahí, vamos a saltar un puntito. Luego vamos a hacer un punto abajo. Todo hasta llegar acá, en donde voy a saltar un puntito de este lado. Al llegar acá, más o menos esta distancia aquí, voy a saltar otro puntito. Este no lo dejo aquí, paso al siguiente y así hago una disminución, saltando un puntito. Ahora vamos a hacer todo punto bajo. Solamente hice dos disminuciones acá en el cuello. Luego aquí hacemos un punto bajo aquí. Vamos a hacerlos al 1, 2, 3 y 4. Y colocamos el punto por aquí. Punto bajo. Ahora vamos a trabajar puntos bajos. Escondiendo la hebrita. Hasta llegar aquí. Bien, amiga, de este lado no voy a dejar ojal, porque como tenemos aquí estas aberturitas que están aquí en los espacios, si desean colocarle un botón de este lado, pues lo enganchan por aquí, o si quieren le dejan el ojal. Luego aquí cierro aquí con un punto deslizado, otro deslizado y cortan hebra. Ahora le cosen el botoncito o los botones y escondemos todas las hebras. Ok, amigas, hemos terminado el vestidito. Le cosen el botón, si ustedes les desean coserle dos botones. Y ahora se lo probamos. Ay, aquí me quedó un hilito. Se lo vamos a probar a la muñequita. Él entra así. Miren cómo entra. Entra suave, él no queda ajustado al cuerpo, él queda suelto. No queda muy suelto, pero queda holgado. Suben, así. Y queda un vestido corto. Pero esto lo abrochamos por aquí. Miren que queda así. La verdad que no le hace falta el segundo botón, pero si ustedes desean colocar el botón, yo se lo voy a dejar así sin botón. Ahora, para el adorno, que le vamos a colocar un adorno acá, de un lacito. Tenía este lacito aquí, que ahí venden en las mercerías lacitos hechos, o si no, ustedes hacen el lacito. Y se lo colocamos aquí. Yo le voy a colocar el lacito justo aquí. Con cola así, silicón. Le colocamos el lacito. O se le hacemos unas puntaditas. Hay que hacerle unas puntaditas. Es como es mejor. Ajá, le colocan un puntito de pega. Y si ustedes quieren colocarle una flor, también lo pueden hacer. El adorno es a su gusto. Hemos llegado al final, amiga. Si no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte, activar la campanita, regalarme un like y compartir para que otras personas también vean nuestros trabajos. Nos vemos en el próximo tutorial.